Ejidatarios y ejidatarias celtales de San Sebastián Bachajón bloquearon el cruce de las cascadas de Agua Azul a las 6:30 de la mañana el 11 de enero. El bloqueo se realizó para exigir a las fuerzas públicas su retirada tras haber desalojado de la zona a los indígenas celtales el pasado 9 de enero. Las primeras acciones fueron la retirada del camión policial instalado en el cruce y la construcción de barricadas con árboles en ambas direcciones de la carretera, Palenque o Cocinto. A las 7:30 de la mañana, la barricada situada en dirección a Ocosingo sufrió el ataque de la policía. Compañeros y compañeras corrieron a defender el área y fueron atacados con balas de goma y de vela. Los ejidatarios se defendieron con palos y piedras y lograron una primera victoria, la retirada de la policía. Durante la defensa, dos jóvenes fueron heridos por balas de goma. Pero hay en las calles con palabras, está ahora aquí. Echa. Una chaya y chupines por la verga. Pistola. 380, ¿qué? Sí, son balas, pensé que era pura de goma. No lo toquen. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente y sin mayores incidentes. Ningún vehículo pudo atravesar la zona tomada, por lo que los viajeros tuvieron que cruzar el tramo caminando. Muchos de ellos respondieron con empatía y comprensión hacia la acción de protesta de los celtales. Los ejidatarios de la toma repartieron volantes para ofrecer información. Ah, venimos de tout à fait d'accord avec la manifestación. Ah, nous, on est un groupe de pèlerins. Donc, on est d'accord, on comprend les problèmes. On sait que le gouvernement ne fait rien. On en parle souvent dans les groupes quand on passe ici. Et si, on est d'accord, on comprend. Et qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé? Bah nous, on n'a pas su encore trop ce qui s'est passé ce matin, on ne nous a pas dit encore ce qui s'est passé. Mais nous, on comprend qu'il y a, depuis quelques mois, il y a des problèmes et que de plus en plus la tension monte. La presencia policial, sin embargo, se volvió a hacer latente durante el día. Al mediodía, un helicóptero aparentemente del ejército sobrevoló las zonas repetidas veces con la clara intención de atemorizar a los participantes del bloqueo. Sobre las 4 de la tarde, 4 camiones de la policía trataron de alcanzar la zona tomada. Las fuerzas públicas solo pudieron llegar a Pamalá, a 8 kilómetros del bloqueo, dado que varios árboles les impidieron el paso.